Veremos en acción a la franja, bueno, pues enfrentando al América unos días más, ya en lo que es la jornada 5 se retomará el campeonato mexicano y lo harán como visitantes en el estadio de la Ciudad de los Deportes ante el conjunto de las Águilas, que ellos apenas van a entrar en actividad este viernes. Sí, que tuvieron partidos de muy alto nivel, amistosos contra equipos europeos y competirán por llegar a la gran final de esa League's Cup, que también es cuenta pendiente para los equipos mexicanos. Y América no puede quedarse, ya se quedó fuera Chivas, ya se quedó Monterrey. América y Cruz Azul son los que tendrían que llegar. Ahí está entonces, hasta el sábado 24 de agosto, es como veremos al Puebla en actividad. Y mire, vamos a presentarle este nombre que circuló en los últimos días como probable refuerzo del equipo camotero. Ahí lo tiene en pantalla, se trata de Mateo Coronel, futbolista argentino de 25 años del Atlético Tucumán de su país. Esto fue realidad, Leo, fue una posibilidad, se lo presentaron a la directiva del Puebla. Sin embargo, pues, ¿qué crees? Le dijeron que no, por el tema del recurso, del presupuesto, y no va a llegar al equipo Puebla. Se hizo muy caro, en donde, si me preguntas, pues no, tampoco llegaba con los números pues más positivos, ¿no? Como para que la directiva del Puebla de veras hiciera una inversión importante. Sí, no le veía el retorno inmediato de su inversión. Exacto. Y creo 3 goles llevaba en la temporada entre Liga y Copa. Y aunque la franja suele scoutear bien, ¿sí?, a los posibles y después revenderlos muy bien también, pero no era una buena inversión. Tiene que traer a alguien probado porque la necesidad es inmediata. O lo solía hacer, porque mira, desde Omar Fernández, desde quién te gusta, la verdad es que ya no han traído otro garbanzo a la libra. Y, y todos ellos ya regresaron a la franja. Exactamente, ya tuvieron su segunda actividad. Pues es lo que está pasando con el Puebla. Entonces, este hombre no vendrá, no vestirá los colores franjiazules por un tema pero de hay que precio. Buscar y defensa. Sí, tienen que. Medio campo y central. Necesitan reforzarse para este torneo, de lo contrario será un torneo muy difícil para el Puebla de la franja. Ya lo dijo el mismo Chepo de la Torre.